lo que preparamos son cestas de fruta natural. La mayoría de la fruta es fruta tropical. Por eso le ponemos luego las instrucciones para que sepan de dónde procede cada fruta, cómo lo tienen que comer y las propiedades para lo que es bueno. Entonces, además de lo vistoso que es el rato que pases entretenido pues viendo un poquito cada fruta. Egiten ditugu fofutxak, hori muñeka horiek, scrapbook, dira, ba, bueno, album batzuk ba, hori argazkiak jartzeko eta holakoak, eta gero egiten ditugu pintura tekstil, fraketan edo kamisetan jartzen ditugu ba, hori muñekoak eta holakoak. La tienda es un poco peculiar, es una tienda taller. Lo que se trabaja principalmente son complementos de moda. La peculiaridad de estos complementos es que se hacen con material naval, cuerdas náuticas, herrajes de acero inoxidable de la industria naval, y los diseños se basan en nudos marineros, que se hacen todos aquí, que los hago yo. Y luego también se trabajan otro tipo de técnicas de confección y costura que son tradicionales, que se están olvidando, por desgracia, que también provienen del ámbito de la marina y un poco de la tradición marinera. Pedagoga naiz, langabezian geratu nintzen eta pentsatu nuen zerbait egitea. Cuando yo tuve a mi hija me mandaron una cesta de frutas de Madrid y aquello fue la idea que me hizo que fuera estudiando y entonces ya creé yo mi propia tienda, es decir, personalicé un poco y se hizo la pera limonera. Bueno, yo siempre he tenido afición a hacer cosas con las manos. Siempre he sido muy creativa, siempre me ha gustado mucho y lo he hecho toda la vida. En mi familia ha habido muchos marinos. Mi bisabuelo fue capitán de la Marina Mercante. Tengo amigos marineros. Mi padre y mis hermanos son muy aficionados y ellos son capitán y patrones de embarcación de recreo. Pero al final, a mí la afición me ha tirado y también la curiosidad. Hombre, lo que más me gusta del proceso es la entrega, que es cuando le haces feliz a esa persona que recibe, o sea, cuando ves esas caras de ¡ay, va, qué ilusión! Y bueno, pues todo un poco, el ver cómo queda todo preparado, porque queda todo muy bonito, aparte de que esté rico, que es la finalidad también, un poco la presencia. Pues si te digo la verdad, mancharme las manos. El momento en que estoy aquí parece que tienes una nube de borrasca encima de la cabeza y estás aquí cortando, pegando. Tienes la mesa hecha un soberano desastre porque tienes rotuladores por un lado, porque estás marcando sobre las cuerdas las medidas, o el andar pegoteando, el estar probando costuras o que no se vean los restos de pegamento que sujetan los cierres, ¿no? Esas cosas que generalmente, o que hemos perdido la visión crítica a la hora de exigir a un producto que esté bien rematado, ¿no? O sea, esa parte del trabajo a mí me apasiona, ¿no? La cocinita, ¿no? Es lo más divertido. También lo más difícil.
Pues miedo siempre, porque el riesgo siempre, aunque sea mínimo, como en este caso, pero siempre, claro. Adibidez, gaunak eta gero, ba, lan gutxi eta noski lan gutxi, diru gutxi, ezta? Baina, bueno, nik uste du, pentsatu behar duzula, aisialdi horiek oso garrantzitsuak direla beste gauza batzuk prestatzeko, beste gauza batzuk pentsatzeko eta ez dakit, aurrera joateko, ez da. Es que aunque haya cientos de manuales, haya en este momento un montón de coaches dándote ideas y haciéndote muy buenas recomendaciones, al final dices, sí, pero soy yo la que me tengo que enfrentar a una situación económica X, la que tiene que vender soy yo, la que tiene que diseñar soy yo y sobre todo la que tiene que tratar con el público soy yo, ¿no? Y tengo que generarme mis recursos para eso y es muchísimo trabajo. Ireki nuenean ondo zegoen eta orain ere oso ondo gaude. Es muy, muy complicado sobre todo porque piensas, es que no tengo mercado para poder mantener este local o mantener este negocio. No, pero hay que buscarlo. Obvio que el pie de calle es importante, pero a mí en realidad lo que me ayuda a mantenerme y de hecho lo que me está manteniendo en este momento es colaborar con otros estudios, con otros pequeños negocios. Ez dakit nola egingo dudan, baina ez dut uste itxiko dudanik momentuan behintzat. Que se lo piense mucho y que arriesgue lo justo y necesario. Es decir, cada uno sabe las posibilidades que tiene para arriesgar. Que no arriesgue más que en un momento dado le pueda ahogar o le pueda dejar en mala posición. Creo que estamos en un momento de crisis galopante en el que tenemos que ser creativos, pero de una manera proactiva. Es decir, las herramientas están ahí y somos inteligentes. Y somos capaces de crear nuestros propios recursos. No tenemos ni idea hasta que no nos vemos en situación de agudizar el ingenio para buscar soluciones, ¿no? Azkenean posiblea da, guk egiten ari gara, eta gu ez gara bere, beti, oza, gu ez gara espezialak. Egin dugu, ondo atera da, eta segurazki haien negozioak ere oso ondo aterako dira. Pero adelante, o sea, que si su ilusión y es su vida, por supuesto que lo intente llevar adelante, pero siempre pisando el suelo, o sea, sabiendo lo que está haciendo. Vino un cliente que suele pasear por aquí, por el perro, siempre saluda. Y había salido explícitamente de su casa con un tiempo horrible, con el perro, paraguas, con todo, a traerme un regalín. Y no sé, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Porque dices, mira, puedo haber tenido un mal día, comercialmente, económicamente, esto ha podido ser un día para olvidar y sin embargo la gente está ahí, ¿no? Y dices, yo tiro. No, tira adelante, que esto merece la pena. Tan solo por esos momentos merece la pena.